Hello, everyone. Welcome to another episode of the Universe Within podcast. I was away for the past month or two down in the Peruvian Amazon, running some plant medicine retreats down there. It was a really, really good time. A lot of profound work, as always. And I'm happy to be back. Happy to be back with a good internet connection, and looking forward to uploading these next, I think, five episodes with a number of people who I interviewed down there. So I hope you all enjoy these. This episode is being sponsored by the Amazonian Plant Healing Center, the Temple of the Way of Light, where I actually was recently working. They do amazing work. They predominantly work with the plant medicine ayahuasca, working in the lineage of the Shipibo people. They work with four different healers, maestros, curanderos, two to three facilitators. There's a yoga teacher, often bone doctors, massage therapists, a really amazing integration team, support team. So if you're looking to work with plant medicines, especially ayahuasca, I can't recommend the temple enough. They do really, really amazing and profound work. So if you'd like more information about them, you can check out their website at templeoftheWayOfLight.org. I'll put a link to that in the show notes. Also, myself and my colleague Marav Artsy are continuing to run dietas in the Sacred Valley of Peru. The next one we'll be running is February. The entire month of February we'll be working. That's almost sold out, although there may still be one slot left if someone is interested. And that's a really beautiful opportunity to go really deep into this world of plant medicine. We work predominantly in one of the main traditions we are trained in, working with tobacco and tree barks. So that consists of going into a period of isolation, of fasting, and ingesting these very strong plant teachers. So that's a really amazing opportunity. If anyone is interested in that, they can check out my website at nicotianarustica.org. And Marav also has a site, which is tobaccodiets.com. I'll put a link to those in the show notes as well. So my guest for today, this is my first guest in a series of five interviews that I did when I was down in the jungle, is Tony Lopez. He's a member of a family, of the Lopez family. I've interviewed some of those family members. I did one with Lila Lopez, also with Lila, Laura, and Ines. And now I'm doing one with Tony, who's he's a really good guy. He's a very talented healer, and he also has a really beautiful opportunity or ability to, I think, to express a lot of these concepts in a way that people can understand them. Often through doing this work, there can be very different kind of cosmovisions or worldviews, ways of speaking about these things. And I think he's one of the people who really has an amazing ability to speak about these things in a way that the greater audience at large can comprehend. So it was really a pleasure to be able to speak with him. This interview was in Spanish. We just did it in Spanish for time-wise, and then I'm interlacing an English translation into it so that for the video version and the audio versions, people will be able to experience both the Spanish and the English as well. So I think that's it. As always, if you're able to support this podcast, that's a really big help to me. These shows do take quite a bit of work to put together, to edit, to do all of these things. So that's a really big help to me to be able to continue to make these shows. Patreon is a really good option. It's a subscription service for as little as $1 a month. You can sign up. There's different tiers you can sign up for, and they give you some really nice added benefits, things like early access to shows, bonus material, Q&As. To all the people who have done that, thank you very much. And if you are able to do that, that's a really big help. There's also the option now with the YouTube channel to join the YouTube channel. It offers a lot of the same perks as the Patreon page. And then if you're not able to do that, as always, just subscribing to the show is a really big help. Turning on the notification bell, liking the video is a really big help. If you're listening on the audio version, going on Apple Podcasts, subscribing, leaving a starred rating and a short review, those are always super helpful in getting this show out to a bigger audience. So I think that's it. And without further ado, here is my conversation with Tony. I'm running out from the maze. From the maze, running out from the maze.
from the maze today. I'm running out from the maze, running out from the maze, run out of the maze today. Bueno, ya, ¿quieres continuar con el cuento? ¿Continuó? Uh-huh. Bueno, entonces que este muchacho era joven, ¿no? Que no le gustaba a su papá que hacía ceremonias, ¿no? Como era un año, entonces una tarde, anoche, su hijo, papá, para mí tú no sabes la ayahuasca, yo te puedo ganar. Entonces el papá dice, pero tú no tienes dieta. Ya, esta noche voy a tomar contigo. Entonces se va el hijo a sentar a cosa de su papá. Y su papá toma solo una copa, ¿no? Pero el muchacho agarró la botella. Empezó a tomar casi más de la mitad. Pero en menos de 5 minutos o 10 minutos vino la maldición del muchacho. Le llegó profundo. Y no se movía para nada el muchacho, pues solo el papá encaraba y le tocaba cuidar más a su hijo. Pues. Entonces pasó así una noche, todo el día, otra noche, todo el día, otra noche. Un total de 6 días, 3 noches y 3 días. Recién despierta el muchacho, se levanta, mira. Bueno, entonces, a través de su visión y de todo eso, maldiciendo ese día, el muchacho se fue, pero al profundo de este conocimiento, ¿no? En donde que las plantas, la naturaleza, los espíritus le enseñaban, esto es esto, esto es esto. Bienvenido, ven, tú has venido, llega. Esta planta es para tal cosa, esta planta es para tal cosa, tal, tal problema, esto vas a hacer. Y seguía avanzando. Entonces tú eres el primer muchacho que llegas acá. Eres un gran maestro ahora. Entonces, pero tienes que regresar para que trabajes con tu papá. Entonces despertó, reaccionó, la maldición calmó en 6 días, ¿no? 3 noches, 3 días. Entonces el muchacho vino, ya ves papá, yo sé más que tú. Ahora quiero tomar ayahuasca. El muchacho cantaba mejor que su papá. Y sanaba mejor que a su papá. Entonces quiere decir que con esas 3 noches, 3 días de mareación, era como dietar 6 años. Ya, porque se fue al profundo, profundo del conocimiento. Entonces este muchacho era muy raya, pues. Porque sabía, aprendió todo en su mundo. Y era gran sanador, con su papá. Entonces eso pasó, esa historia pequeña de un muchacho que no creía a su papá, pues, ¿no? Pero nació un buen hombre. So a young man didn't like that his father was doing ceremony, as his father was an onaya. So one afternoon, his son tell him, "Dad, for me, you don't know ayahuasca, and I can beat you." So dad answer, "But you don't have diet." So the son say, "Tonight I will drink with you." So the son go to sit alongside his dad, and his dad only drank 1 cup. But the young man grabs a full bottle and start to drink almost half of the bottle. In 5 to 10 minutes already came the mariation. It bring him deep. The young man couldn't move by any way, and his father only Ikaraba and was caring for his son. This went on one night, the following day, and another night, all day long, and another night, a total of 3 days. The man just started to wake up and stand up. Through his vision and mariation, the young man went really deep inside this knowledge, where the plant, nature and the spirit teach him this is that and this is that. Welcome, come, you come here, this plant, you can use it that way, this other plant that way, this you can do to heal. And he continued to advance into the teaching.
You are the first young man who come until here. You are a great master right now. You have to come back and keep working with your dad. So he wake up. The mariation calm down after 3 nights and 2 days and say to his dad, I know more than you. Now I want to drink ayahuasca with you. But the young man was singing better than his dad and cured better than his dad. So that means that with these 3 nights and 2 days of mariation, it was like dating 6 years because he went deep, really deep into the knowledge. So this young man was a Muraya because he learned everything in this world and he was a great healer alongside his dad. So this little story happened with a young man who didn't believe in his dad, but he born Muraya. ¿Era el primero Muraya? He was the first Muraya? Era el bueno, es tiempo muchacho, ¿no? Porque era un tiempo que pasado. Entonces, sabes que el Muraya es el más superior que el Sunaya, pues, ¿no? Entonces fue ese el muchacho. Porque cualquiera no toma esa cantidad de ayahuasca, no bebe. Nos podemos gritar, pero él no pasó nada, porque quizá tenía ese espíritu, esa energía ya nació en él, pues. Ya lo tenía. Pero el problema es que no decidía tomar la ayahuasca. Pero un día quizás la planta mismo lo llamara y lo hizo. Y nació esto. Bueno. Sí, espero que le haya gustado. Sí, gracias. At this time, he was a young man. And you know, a Muraya is a more superior of an Onaya. So it was this young man, because no everyone can took this quantity of ayahuasca. People don't drink that much, or people scream, but for him nothing happened. This energy already born in him. He already had this energy, but the problem was that he never drank ayahuasca before that day. Until the plant called for him, and here we go. I hope you enjoyed the stories. Yes. Entonces ya, bienvenido. Tal vez para empezar puedes contar un poco sobre tu nombre, tu historia. ¿Quién es Tony? ¿De dónde viene? ¿Qué es su historia de venir un maestro Shipibo? Yeah. Great, Tony. Thank you for the story. So maybe to start, you can introduce yourself. What's your name? Where do you come from? A bit about your story. And how did you come to be in this role of being a Shipibo curandero? Bueno. Yo soy Tony Javier López, tengo 47 años, en nombre de Shipibo Sandy, vengo del pueblo Shipibo, de un pueblo Shipibo, ¿no? De un pueblo de mucho antes, ¿no? Un antiguo, todo esto. Y vengo de una familia de un año, ¿no? Tanto el papá de mi mamá, el papá de mi papá, fueron un año. Entonces creo que ese espíritu, esa energía, me llamó, ¿no?, en algún momento. Pero antes de esto, yo era un muchacho que mis abuelos me hacían tomar plantas, hacer baño con plantas también, pero no con intención de que sea un aña, simplemente para que sea un cazador, un pescador o un chambero, un trabajador. Ese tiempo, como se dice en la región. Entonces, esa era la intención, ¿no? Pero la energía, la fuerza, el espíritu de los abuelos eran otra cosa. Pero antes, yo fui profesor, ¿no? Educación, enseñé a los niños. Durante 11 años aprendí muchas necesidades de los niños, psicológicamente, los problemas de los niños, ¿no? De los niños vivos. Entonces era eso mi trabajo durante todos los años, pero
tenía ese llamado quizás desde las plantas, que un día debo llegar a tomar ayahuasca, todo eso, ¿no? Pero la lesión todavía no lo tenía. Y claro que solo en tres oportunidades participé en la ceremonia de mi abuelito finado Sánimo, ¿no? Tripa José López. Era una persona también que era una ya. Pero eso era la idea, que todavía no tenía esa decisión de la dieta, ¿no? Como tomar ayahuasca, centrarme en eso. Pero al pasar los años, cuando tuve mi primer hijo, esto fue, bueno, casi no me recuerdo, en 1995, algo por ahí, ¿no? Cuando tuve mi primer hijo, cuando se enfermó, y cuando en la comunidad que yo trabajaba había un maestro, un abuelito, un aya, él lo salvó a mí cuando estaba muriendo. Quizás Dios sabía cómo era el problema que iba a pasar, ¿no? Entonces, durante eso decidí que hoy voy a dieta. Ahora estoy sufriendo. Mis abuelos fueron un año. Entonces, yo tengo que empezar a dietar esto. Y quiero aprender para yo sanar a mi hijo y a los muchos niños que están sufriendo. Entonces, de ahí nace para aprender estas cosas, ¿no? Empecé a tomar el año 97 una dieta de un año completito. Entonces, al terminar todo ese año, pasaron muchos procesos de cambio en uno mismo, como también muchas pruebas en la vida, que no es nada fácil llegar a este nivel de conocimiento que es ser un año, ¿no? Y eso me pasó. Pero la decisión era yo llegar. Que algún momento también yo quiero cantar como canta mi abuelo, ¿no? Pero decía mi abuelo y otros maestros, el día que tú vas a cantar, canta con tus propios ícaros, de lo que tú vengas, eso es tu ícaro. Y eso nadie te hará competencia. Entonces eso era la idea, pasó años, entonces ya dieté, ¿no? Completé durante un año, empecé a trabajar, pero igual me iba a enseñar a los niños. Durante esos tiempos del trabajo que yo hacía con los niños, también salvé muchas vidas de los niños. A través de mis trabajos con pipa, con Florida, y carando y soplando a los niños. Muchos niños he salvado. Eso era mi orgullo, de salvar a los niños. Porque recuerdo que cuando terminaba, cumplía un año mi dieta. Por ejemplo, esta noche cumple mi dieta, ¿no? Ya un año. En mi visión, vinieron tres médicos o doctores con sus, como una cosa que camilla que hay en el hospital, ¿no? Cuando llevan un enfermo de emergencia, eso. Vinieron con sus vestidos blancos y me pusieron una camilla. Y ya en sala de cirugía, empezaron a abrir mi cuerpo punto por punto, desde la cabeza hasta los pies, de mis pies. Y yo estaba bien desarmado, como un rompecabezas, ¿no? Armar, ¿no? Eso todo. Todo abierto mi cuerpo. Entonces, después me hicieron ya armar de nuevo. Me quedé normal. Entonces, después me vuelven a sacar. Vuelven a decir, levántate. De aquí por adelante salvarás muchas vidas de los niños. Y empieza a trabajar con ellos. Después irás ya con los problemas grandes. Pero primero tiene que estar mucho en eso, en vida de eso. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó. Salvé muchos niños. Cómo sufrían de dolores. Y yo me sentí orgulloso de esto. Pero sí pedía que me den, que me pidan a la naturaleza para seguir más y tener más fuerza en este conocimiento. Que este conocimiento ancestral, que es tan lindo y muy importante para nosotros los vivos. Y hasta que, bueno, yo no pensaba llegar a estos otros niveles de estas, como estoy ahora, ¿no? Pero ya empezaba a trabajar con personas adultas, cuántas personas también he salvado, haciendo trabajo, como pasar
buenos momentos como también pasar malos momentos, tristeza, con ganas de llorar, ¿no? Pero mi espíritu me decía seguir adelante, seguir hasta donde que puedes estar, porque algún día también tú tienes que ser conocido a nivel mundial. Pero yo no me sentía nada de esto, no. Bueno, solo Dios en la naturaleza sabe si algún día llegaré en lugares muy importantes. Era como me ponía a pensar muchas cosas de eso. Pero estoy acá. Eso era el inicio de mis dietas que pasé. Entonces después ya decidí dejar al magisterio, dejar de ser profesor, dejar de enseñar a los niños y centrarme ya en esta medicina. Entonces ya dejé de trabajar el 98, entre 99 dejé de trabajar ya magisterio. Ya me dedicaba a hacer esto, trabajaba más o menos. Pero definitivamente lo dejo todo lo que es educación con los niños, también que era tan lindo. Muchachos que nos daban alegría, también nos daban cólera de hacer cosas, ¿no? Pero un profesor es preparado psicológicamente, tú tienes que entender la situación del cambio. Entonces dejé de trabajar ya definitivamente en magisterio el 2011. Ya me dediqué ya a trabajar como esto, ¿no? Pero antes lo venía haciendo con mi hermano, ayudando, pero también iba a trabajar, ayudando. Ya iba aprendiendo a trabajar con gente, con personas mayores. Como decía mi hermano, aprenda. Esto te va a hacer mucho a ti. Algún día yo no voy a estar a tu lado. Tú vas a estar solo. Ahí te vas a ver todo esto. Ahí te va a valer tu trabajo, tu responsabilidad, que estás aprendiendo. Hoy quizás sufres mucho, pero mañana serás premiado. Entonces, eso es lo que pasó y me dediqué más a la medicina, como lo estoy haciendo ahora. Pero empecé a dietar con las plantas chaikuni. Chaikuniro, esa es la planta que empecé a hacer. Esa es mi planta favorita. Hay muchas plantas también que hice, ¿no? Pero eso me hablaba de mi abuelito, el Sanimuni, ¿no? Hay planta, es esto. Y yo me conecto con los chaikunis. Chaikunis son personas, ya son encantadas, ¿no? No se le ve, pero tiene conexión muy lindo. Entonces de eso, y a la vez el chaikuni te mantiene joven. Tú puedes tener edades, pero eres avanzado, pero te sigue siendo joven. Eso me decían, bueno, eso, aunque tengas hijos, tú serás joven. Entonces dietarás algún momento chaikuni. Entonces eso es lo que hice primero con chaikuni. Después ya vino otras plantas para usar como lo estoy haciendo ahora. Y fue lindo, ¿no? Aprender chaikuni. Me conecté todo, ¿no? Eso es lo que fue mi inicio en la vida. I am Tony Javier López. I am 47 years old. My Shipibo name is Shandi. I came from a Shipibo village, from an ancient village. I came from a family, the Onayabo. So the dad of my mother and the dad of my father were Onayabo. So I think that this spirit and this energy called me at one time. But before, I was a young man and my grandparents make me drink plants and flower bath, but not with the intention to become Onaya. Just for being a strong hunter, a strong fisher, or a good worker. So this was the intention, but the energy and the spirit of the grandparents was something else. But before, I was a teacher. I was teaching to the kids during 11 years. I learned the need of the kids psychologically, the problems that they are facing in a Chipibo community. So it was my work for many years. But I had this calling from the plants that one day I will have to drink ayahuasca. But the vision, I didn't have it yet. I just participate at three opportunities in the ceremony of my grandfather, Genado Sanchez Lopez. But this was the idea that I wasn't having the will to do dieta yet. But the years went, and when I got my first child,
in 1995, he got sick, really sick. And in my community, they were a Shipibo master, an Onaya. And he saved my child when he was dying. Maybe God know about what will happen. So at this time, I choose and say that today I will diet. Now I'm suffering. My grandfather were Onaya. So I need to start dieting. And I want to learn to heal at the many kids who are suffering. So here born the desire to learn from the plants. I start to drink in 1997, one diet of 1 year, a full diet. When I complete these years of dieting, it have happened many processes of change in myself and as well many tests in my life. And there are nothing easy to get to this level of knowledge to be an Onaya. But the decision was for me to arrive, and I was wanting to sing as my grandfather. But my grandfather and other masters was telling me, the day that you will sing, sing with your own Icarus, the one that come to you. These are your own Icarus. No one will compete with you in this way. So this happened years ago. So I dieted, I complete a years, I started to work with the plant, and equally I was continuing teaching for the kids. During this time where I was working with the kid, I helped many kids through my work with Pipe, Icarus, and Soplendo. I saved many kids. It was my pride to be able to do that. Because I remember when I complete my 1 year diet, in my last vision, came three doctors with their white blues, and they put me in a stretcher and bring me in the chirurgical room where they start to open my body points by points from my head to the skin of my feet. And I was totally in peace, like a puzzle. My body was all open. And then they built me up again. I came back fully repaired, and they asked me to stand up and told me, from now on, you will save a lot of kids' life. And they insist on that. And then you will move with more complex problem. But first you need to save a lot of kids. And this what's happened next. I saved a lot of kids. They were suffering of pain, and I was really proud of that help I bring them. And I was still asking to follow more the path and to receive more strength in this knowledge. This ancestral knowledge is so beautiful and really important in the Shipibo culture. And I wasn't thinking to arrive to other level where I am right now. But I start to work with adults. I save a lot of people doing the work. I spend good time and sometimes bad time. Sadness came, the need to cry. But my spirit support me to follow ahead, following until the limits I can be. Because one day you should be recognized at a world level. But I never feel nothing like this. It put me into a reflection. But now, you know, I'm here. I did my initiation through my diet. And so then I decide to stop to be teacher, to stop teaching the kids, and center myself to work with the medicine. So I stopped working in 1998. But I definitely stopped working everything related to education with kids. That was a beautiful work. Children that give us a lot of joy
and sometimes a lot of anger as well, you know. But it is a work to prepare oneself psychologically, and you need to understand a situation of change. So I stopped to work definitely with the Educative Ministry in 2011. And then I dedicate to work with maestros. Before, I was doing it with my brother, helping him, and there I learned to work with people and older people. And all was saying my brother, learn, it is really good for you. One day, I will not be on your side anymore. You will be alone here. You will see here, you will have responsibility from the works that you are learning now. So this is what happened, and I dedicated myself more to the medicine as I am doing now. I started to diet with the plant Chaikuni Rao. It is my favorite plant, and there are many other plants that I have dieted. But the Chaikuni Rao, my grandfather was telling me, the Sami Muri, and I connect to the Chaikuni. They are bright spirits, very beautiful. At the same time, the Chaikuni maintain his youth. You can be old, but your tissue are still young. This was telling me my grandfather. And you will be father, and you will diet at same time Chaikuni. It is what I did first with Chaikuni, and then I worked with other plants. It was beautiful to learn from Chaikuni. I connected a lot. It was a start in my life. Bueno, gracias. Dijiste que vienes de una comunidad Shipibo. ¿Quién son los Shipibos? Mucha gente escuchó, pero mucha gente no conoce los Shipibos. Great, thank you. Tony, you said that you come from a Shipibo community. And who are the Shipibo? I think a lot of people have maybe heard that word, but they're not really familiar with who the Shipibo are. Bueno, los Shipibo, bueno, es el Shipibo. Tenemos una cultura milenaria de grandes conocimientos, que fuimos los guardianes al principio de la vida, creación de la naturaleza. Los Shipibo son los que tenemos nuestro propio idioma o dialecto que conversamos. Y somos del origen de muy antiguo, del origen pano, que viene de muchos idiomas, ¿no? Y de esta manera nosotros estamos en este espacio ocupando. Y saben que los Shipibo tienen un origen muy lindo, ¿no? Muy, se puede decir, muy simpático, porque fueron grandes conocedores y grandes descubridores de las plantas. Como decir que eran los que cuidaban más definitivamente toda la naturaleza, ¿no? Las plantas medicinales, las plantas comestibles, las plantas maderables, los animales, la pesca, los pescados, las plantas, todo. Entonces ellos nos enseñaban este conocimiento, ¿no? Porque también tienen una historia muy amplia en la vida. También en la historia nos dice que fuimos casi familia de los incas, ¿no? Contactados, todo esto. Y nos enseñó, aunque el inca era un mezquino, ¿no? Que no quiso enseñar casi nada, pero también dejó grandes consejos de hacer la vida. Que todos los Shipibos somos tres grupos, pero somos los mismos idiomas, ¿no? El Shipibo, el Conibo y el Shetebo. Entonces decía, los Conibos irán al Alto Ucayali, los Shipibos que eran bajo Ucayali, en medio Ucayali, y los Shetebos irán bajo Ucayali.
Pero ahora, en estos tiempos, ya nadie quiere ser el conivo ni el seteo, todo es un solo grupo, Shipibo. Entonces, esto era los Shipibo, ¿no? También han tenido su desafío durante defendiendo sus territorios. También tenían sus peleas, sus enfrentamientos, para que a otros indígenas respeten el territorio. Entonces, todo esto pasamos. También llegó el descubrimiento, la religión, que nos llevó casi todo nuestro conocimiento, pues, diciendo que todos los plantas medicinales eran diabólicos. Entonces todo esto. Y la mayoría de los shipibos, una Evo, dejaron las plantas medicinales, pero algunos no. Pero ya había una confusión, ¿no? Pero nosotros aún seguimos con este conocimiento, que ahora es muy importante en el mundial, en el mundo. Esa es una pequeña historia de los shipibos. Good. I am Shipibo, and we have a million years old culture with lot of knowledge. We were the guardian at the start of life creation, of nature. As Shipibo, we have our own language. We are the origin, really ancient origin, Pano, which come from many, many languages. And in that way, we are occupying this space. Do you know that the Shipibo have a beautiful origin because they were really knowledgeable and curious of the plant kingdoms? As to say that they were the one caring for all nature, plants, medicinal plants, edible plants, hardwood tree, animals, the fish, everything. And they were teaching us this knowledge because they have a wide story in life. The story tells us that we were close family from the Inca, and they teach us, but the Inca was mean, and they didn't want to teach closely nothing, but they let us huge life advice. We are three group, but we all talk the same language. There are the Shipibo, the Conibo, and the Shetebo. The Conibo were in the high Ukawali, the Shipibo were in the middle Ukawali, and the Shetebo were in the low Ukawali. But now nobody wants to be a Conibo or Shetebo. We are all one group, only the Shipibo. The Shipibo get challenging defending their territory. They were having fights and battle encounter for that other indigenous people respect the territory of the Shipibo. And then as well arrive religious belief, and it make us lost a lot of our knowledge, saying that every of our own medicinal plants were seen as evil. And the majority of the Onayabo abandoned to work with medicinal plants, but some remain. There was confusion, and we still continue with this knowledge, and now it is really important in the world. This is a little story of the Shipibo. Has usado la palabra Onaya. ¿Qué es Onaya? Great, thank you. You use the word Onaya. What is an Onaya, or who is an Onaya? Bueno, el Onaya es el conocedor de todas las plantas. Antes, en vez de decir chamán o otra cosa, mejor es Onaya. Onaya es una persona que aprendió todo cosa, ¿no? Tanto el nivel de sanación. Eso es el palabra Onaya. Nosotros decimos, tal persona es Onaya. Es mejor decir Onaya que llamamos. Esa es la palabra que utilizaron desde muy antes. Desde muy antes.
Entonces, eso es lo que quiero aclarar un año, es las personas que aprendieron este conocimiento milenario. Zoonaya is a person who have knowledge about all plants. Instead to say shaman or other name, a Shipibo, we use the word Onaya. Onaya is a person who know all sort of things, especially in the area of healing. It is better to say Onaya, that shaman. Onaya is a really ancient word, used from really, really old time. This is what I want to clarify. Onaya are the person who have learned this knowledge with the plants. Y a veces es, la gente o los Shipibos dice que hay tres clases de curandero. Mm-hmm. Onaya, Yoboi, y también has usado la palabra Moraya. ¿Puedes hablar un poco también sobre Moraya? Mm-hmm. I've heard some people or some Shipibo say that there's three levels of curandero. There's the Onaya, which you spoke about, the Yobo, and the Moraya, and you also use that word Moraya. So could you speak from your point of view about those three levels? Bueno, voy a hablar un poquito de los niveles de aprendizaje de la dieta. Primero, es el malo, el brujo, ¿no? Yobu. Eso es lo primero que viene. Pero son etapas que pasan, pues, ¿no? Si alguien quiere quedarse, se quedará, pues. Si alguien va profundizando, va avanzando. El primero nivel es eso. El segundo viene el Warmi, ¿no? El espacio del mundo de las mujeres, ¿no? También es muy bonito. Pasas este nivel, viene el Unaya, pues. Quizá había la medicinal, que ya hay sanación, todo, ¿no? Pero el que viene es el Muraya, pues, que aprende de todo, que domina todo. Y es un dieta más complicado y más tiempo. Puede durar entre 5 a 6 años, 7 años de dieta. Uno tiene que estar vigilado fuera del contacto de todas las personas, ¿no? Quedarse en la misma selva, mantenerse solito, pescar solo. El Unaya es una persona superior que todos, que puede conectarse con la naturaleza cuando quiere. Solo con mirar a una persona enferma, ya sabe qué problema tiene. Y él lo puede trabar solamente hablando, conversando, pero él está conectado con el enfermo. No hay necesidad de estar icarando pipa, agua de Florida, nada. Solamente con mirar, él ya está conectado. Era el que dominaba todo, pues. Ya mañana va a llover. ¿Quién lo sabe? Pero ella lo sabía. Este año el crecimiento, el río Ucayel va a crecer grande. Hay que cuidar, hay que hacer canoa, hay que pescar, hay que hacer esto. Pero ¿quién lo enseñó? ¿Quién le dijo que iba a pasar esto? Pero él ya tenía conexión. Y verdad crecía. Más nadie sale después de pasar tal cosa y nadie se iba. Y verdad pasa algún cosa. Y era el que manejaba todo, el que dominaba. En la ceremonia se transformaba, se desaparecía en la ceremonia. Él no está ahí, se fue a conectarse en otra dimensión. Eso era el Unaya, que conectaba con muchas cosas buenas, también con malas. Y para defenderse todo esto, pues no, pero era una persona sanador. Solo con mirar. Ya te leí tu mente. Eso es el Unaya, el Muraya. Una persona que casi no tiene contacto con las personas, vive solo. Es como el Buda, pues, que está ahí solo, ¿no? Solito vive. Pero él ya sabe qué persona está enfermo. Esta persona va a llegar acá. Y va a llegar. Y ahí es su sanación. Eso es el Muraya. So I will talk a little about the level of learning in the diet. First is the bad, the brujo, or yubul. It is the first level that comes. If people want to stay at this level, they will stay there. But if someone go deeper into the work, they will go ahead. This is the first level.
In the second level comes the warmi, the space of the word of the woman. Also, it is very beautiful. Then, after this level, comes the onaya, who know about the medicine and the art of healing. And the next and ultimate level is the muraya, who learn everything and who dominate everything. It is a diet more complicated and much more longer. It can be a diet of 5 to 7 years, and one need to be isolated, without contact with people, staying in the same jungle, be alone, fishing alone. The muraya is a person superior of everything. He can connect with nature when he wants to, just to look at someone sick, and he already know what disease or problem he have. And he can work with that person only talking with him, and he is connected with the essence. He don't need ikarar, pipe, agua florida, nothing. There was a person who were dominating everything. Tomorrow it will rain. Who knows this? The muraya. This year the Ucayali River will rise really high. We need to prevent it, pull canoe, and do this and that. Who knows this and what to do? The muraya knew about. And every time what they predicted, every time it happened. He was a man who was managing everything and dominating everything. In ceremony, he could disappear and he was not there anymore. He went to connect to other dimension. This was the muraya, who connect with good and bad, to fight against the bad. He was a healing person. Just watching at you, he could read your mind. This was a muraya, someone who don't have contact with other. He was living alone. He is like the Buddha, alone, but he knew who were sick and could predict that this person will come here, and when the person came, he will heal him. This is the muraya. Y el proceso de hacer una dieta, ¿puedes hablar un poco sobre este tema? Porque mucha gente no entiendo qué es una dieta. Great. And this process of doing a dieta, a plant diet, can you speak a little bit about this theme of doing a plant dieta? Bueno, una dieta es una decisión de una persona, ¿no? Muy diferente con la sanación que dietar. Una dieta es para aprender de una planta o sea cualquiera, ¿no? Pero yo me decido, quiero dietar. La dieta es que te va a enseñar y vas a aprender muchas cosas. Que no es nada fácil, ¿no? Pero hay que tener una decisión firme y decidido hacer las cosas. Porque viene. Entonces, el proceso de la dieta es como hacer olvidarse o dejar todas las cosas que está en este mundo, ¿no? Bueno, dejo de estar haciendo cosas, voy a dejar a un lado las cosas, me dedico a hacer esto, porque tengo una llamada de esta dieta. Entonces, la dieta, uno empieza con decisión y va avanzando el proceso. Y vas aceptando, corrigiendo tus errores. Lo principal es eso, corregirse, lo que eres antes. Y te das cuenta que eras buena persona o mala persona. Vas aceptando tus errores, tus pecados, y va avanzando. Y las plantas te van enseñando. Primero, para uno mismo, ¿no? Yo, tú eres así, ya. Entonces vamos corrigiendo. Después de todas esas correcciones de la energía, perfeccionando,
recién llega la conexión profunda. Recién abre el mundo de la medicina. Entonces ahí ya vas aprendiendo, vas diferenciando las visiones, las conexiones, porque en algún momento presentarán visiones y en algún momento conexiones, pero más es conexiones con todos los mentalmente, ¿no? Porque las visiones son muy pocos. Entonces eso te va abriendo las plantas, va purificando tu espíritu, tu energía, tu cuerpo, tu estado mental. Y también te va enseñando los ícaros. Pues. Las plantas te van dando ícaro. Y los ícaros son los materiales que vas a trabajar, ¿no? A través de los cánticos. Entonces todo esto abarca una dieta. Si alguien quiere dietar, pues tendrá una decisión muy fuerte. Que no es nada fácil, ni tampoco es imposible. Porque todo se puede. Para enfrentar todo esto hay que tener una decisión fuerte. Bueno, es bonito, pero hay que tener decisiones en esta frente a esta dieta, ¿no? ¿Quién quiere estar así? ¿Quién no quiere estar viviendo con las malas? Si no, hay que dejar las cosas y estar dedicado a este mundo. Eso es la dieta para mí. Es lindo. Con las plantas que te da el maestro, ¿no? Y para dictar hay que tener un maestro, pues, que te va a dirigir, que te va a enseñar, que te va a decir, haga esto y esto no me lo haces. Entonces está el maestro que te va enseñando. Y se aprende en la vida trabajar como esto, ¿no? Como en la dieta también se sirve uno mismo. Después de aprender de servirnos a nosotros uno mismo, vamos a servir a la familia y a los finales a la sociedad, a todos. Primero es aprender lo lindo que es la dieta. Entonces, ¿quién no quiere ayudar a una sociedad total? Y ya no una familia, sino ya al mundo, las personas que quieran esa ayuda, ¿no? A diet is a decision of oneself. It is really different from healing. A diet is to learn from a plant. The diet will teach you and you will learn a lot of things. And it is not easy, but you should have a firm decision and do it. The process of the diet is like forgetting or letting go everything from this world. Letting go of what you do in life for dedicating to the diet, because I have a calling to diet. So in a diet, start with a personal decision and then go ahead in the process, accepting, correcting your mistakes. This is the main things, correcting yourself from what you were before. You can realize you was a good person or a bad person. You go accepting your mistake, your vice, and following ahead. And the plants are teaching you. Firstly, at oneself, you are like this, you are like that. And you go correcting behavior. Then, after your own correction, now you just arrive to the deep connection. Just now, open the word of the medicine. Here you go learning, differentiating the vision and connection, because at that time we'll present vision or connection. But more connection, vision are more rare. This opens you to the plant, purify your spirit, your energy, your body, your mental states. And two, the diet will teach you the Icaros. The plant will offer you Icaros, and the Icaros as a material with which you will work through singing. And all of this go with the diet. For the one who wants to diet, he will need to take a really strong decision.
It is nothing easy, neither nothing impossible. Everything is possible. To face all this challenge, one needs to have a strong decision. This is what a diet is, and for me, it is beautiful. With plants that give you the maestro. And to diet, one needs to have a maestro who will direct you, teach you, and who will say this, you can do it, and that, don't do it. So the maestro as well go teaching you. And you learn from life, walking and dieting. And first, you learn to serve yourself. And then you learn to serve your family. And at the end, you learn to serve the society and everyone. And who don't want to totally serve the society? Not just your family, but to the world. ¿Puedes hablar un poco más sobre Ícaro? Porque no es solo un canto normal. Can you speak a little bit more about Ícaros? Because for some people, they may just think of it as a song, but it's not just a normal song. Ah, claro. Los Ícaros son unas expresiones muy sagrados. ¿No? Muy sagrado. Y bonito. Los Ícaros son un material, un instrumento de trabajo que a través de los cantos vamos librando las conexiones que tiene persona. También vamos invocando al espíritu de las plantas, la energía, la fuerza, las medicinas para trabajarlo. Y el poder y la fuerza de los Ícaros lo hacemos todo esto. Tú puedes tener una cirugía a la persona sin tener material, porque a través con la expresión de las palabras lo tienes todo, ¿no? Solamente con hablar. Por eso decía, ¿no? Si ustedes entenderían nuestro idioma, tendrían vergüenza porque vamos limpiando de acuerdo a sus errores. Y esa es la expresión, que es a través de las expresiones, a través de expresiones, vamos librando lo que él ha hecho, sus errores. Pero esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Esa es la importancia de Ícaro, que nace de las plantas, que nace de los conocimientos. Puede tener el mismo melodía, pero con diferentes expresiones. Eso es el Ícaro. Como hay momentos que los Ícaros se levantan, también como se baja. Se levantan cuando hay algún espíritu mal está ahí. Y el poder del Ícaro lo va librando, lo va sacando, ¿no? Eso es el Ícaro, es muy importante para un acero. Sin Ícaro sería otra cosa. Con ese Ícaro nos vamos alineando a las personas que están ahí ya fuera de control, ¿no? Si no hubiera Ícaro, ¿cómo sería una noche de sanación? ¿No? Porque una noche de sanación están los grupos sanándose, curándose. Entonces, para eso están los Ícaros, para ordenar, alinear, librar y sanar. Eso es el Ícaro. The Ícaros are really sacred expression and are beautiful. The Ícaros are materials or working tools that through the singing we are freeing the bad connection of people. And we are invoking the spirit of the plants, the energy, the medicine, to work with it. The power and the strength of the Ícaros, we do it. Thanks to the Ícaros, we can do the chirurgy that the person without any materials. Because we have because with the expression of the words, we have everything, just with the word. So if you were able to understand our Chipibo language, you will feel shame because we are clearing your energy and the bad connection in relation of your own mistakes.
So through expressing words, we are freeing your own mistake, and it is the best way to do it. It is why Icaros are so important, which born from the plant and from knowledge. It can have the same melody, but with different words. These are the Icaros. There are Icaros which grow up and others which grow down. They grow up when a bad spirit is there, and the power of the Icaros frees the spirits, take it out of the person. With the Icaros, we align the person who are here out of control. If they weren't Icaros, all could be a healing ceremony. In a healing ceremony, the whole group are in a process of cleaning and healing. So that's why the Icaros are here to order, align, free, and to heal. This is the Icaros. ¿Y cómo venió tu primero Icaro? ¿Durante la dieta? And how did your first Icaro, your first plant medicine song, come to you? Did it come to you during a dieta? Bueno, mi Icaro tenía que pasar por muchos años. Porque primero, Icaro es que venía, sentía vergüenza, pues. Cantar frente a los maestros que cantan tan hermoso. Y uno canta primera vez. Pero lo hacía bajito. Pero hay que soltar, pues. Para por lo menos expresar unas palabras. Y eso es lo que hice. Y me decía un maestro, no tengas vergüenza. Canta. Y así vas a aprender. Lo que sientes, tú saca un canto para que puedas ya alinearte. La próxima ya harás como nosotros. Nadie salió aprendiendo. Estamos para aprender. Y estamos para ayudarte, por canta con lo que tú puedes. Y me pasó muchos años, pues, ¿no?, practicando. Para que al momento los Ícaros se me venían. Yo los escuchaba muy lindo, ¿no? Pero quería hacer lo mismo, pero no me salía. Tienes que aprender así, tienes que hacer eso, me decía una voz, ¿no? Y cantaba, y escuchaba un canto. Te quería seguir, pero quizás me faltaba. O sea, yo pensaba así, ¿no? Pero igual tenía que practicar. Y me salió. Y ahora, por lo menos, hago algo para cantar, ¿no? Lo hacemos, lo hago con mucho amor. Un Ícaro, sea como, pero si tú lo haces con tanto amor, la sanación es muy lindo. My first Icaros, I wait for him for many years. Because my first Icaros that came, I was feeling shame. To sing in front of the maestros who were singing beautifully. And for me to sing for the first time. But I was doing it with a really low voice. But they had to get it out, to be able to express the word. And it is what I did. And the maestro was telling me, don't be ashamed, sing, and you will learn. What you feel, sing it, get it out, and align yourself. The next time you will do like us. We are here to learn, we are here to support you sing your songs. I spent many years practicing. At the same time the Icaros came to me, I heard them beautiful, and I was wanted to sing them identically, but they didn't sound the same. You have to do like this, you have to learn like that, was telling me one voice. I was hearing a song, and I wanted to follow it, but I was thinking I missed something. But equally, I needed to practice and practice again. And I get it out well. I do it with a lot of love. If you do it with that much of love, the healing is beautiful.
Y mucha gente quiere aprender más sobre ayahuasca, sobre uni. ¿Puedes hablar un poco sobre qué es uni? Nowadays, a lot of people come because they want to try or learn from ayahuasca or uni. So, can you speak a little bit about ayahuasca, about uni? ¿Cómo funciona? Bueno, la medicina? Voy a hablar de ayahuasca. Es una planta sagrada, milenaria, de muchos años, que también tiene historia muy grande, muy largo. La ayahuasca es una planta sagrada que creció, que nació para servirse uno mismo en nuestro pueblo Shipibo. La historia dice que la ayahuasca nace de un hombre, ¿no? Que era un curandero, un ayahuasca, muraya, muere, entonces nace la ayahuasca, la liana. Entonces de ahí nace, pero la gente no lo sabía todavía, ¿no? Pero sabe que algunas personas eran conocedores de todas las plantas. Entonces lo hacen, lo descubren que era una ayahuasca, ¿no? Una planta sagrada que puede hacer muchas cosas. Puede sanar los problemas del cuerpo, de mente. Pero no funcionaba solo, pues. Entonces su pareja era también... que tomaba uni, pues, ¿no? Ayahuasca. También pierde su vida y nace el chacruna, ¿no? Entonces, de esa manera, lo juntan a los dos. Tanto chacruna y uni, no está ayahuasca. Cuando ya está preparado, es uni, pues. Cuando ya está preparado, tanto chacruna y ayahuasca, uni. Y ya es listo para beber. Entonces, este ayahuasca... lo teníamos antiguamente, después de la descubrición de todo de las dos plantas, era como nuestro gran hospital, ¿no? Porque antiguamente no necesitamos los grandes hospitales, ni para cirugía, cuando accidentó, todo era nosotros. Entonces, a través de eso ya del UNIT, ya iban descubriendo las personas más plantas. Esto es para él, esto es para esto. Entonces, eso era la importancia de ayahuasca, su vida, su mundo. Y muchas personas lo tienen a mal visto, ¿no? Piensan que es otra droga, pero no es otra droga. Es una planta muy sagrada. Que te sana, sí te sana, te cura. Muchas personas tienen diferentes maneras de historia, ¿no? Otro lo termina de otro tema, de otra manera. Entonces, para esto, las personas que no saben, pueden venir a comprobar ellos mismos y luego hacer su propio análisis, su propia opinión. Yo puedo decir, ahorita hablando, pero cuando viene uno mismo, ya lo sabe. Pero como pasó con un amigo, que él tenía historia muy mala, que esto no te va, esto es así, esto. Lo tenía como loco, pues, ¿no? Pero él llegó, contactó conmigo, a través de un amigo. Y él tomó, no eran drogas. Que él lo gustó. Entonces, y así también puede ser muchas personas. Pueden venir ellos mismos a comprobar. Y luego dar su opinión. Pero sí, es que es una planta sagrada, milenaria de muchos años. I will talk about ayahuasca. Ayahuasca is a sacred plant, really ancient, from many, many years ago. And also have a long story. Ayahuasca is a sacred plant that born to be of service of oneself. In our Shipibo community. The story goes that ayahuasca, the vine, born from a man who was a healer, a muraya,
but people didn't know what was ayahuasca yet. At that time, Chipibo people knew about other plants. And for the first time, they discovered the ayahuasca plant and already knew it was a sacred plant to heal the body and oneself, but didn't know how to make it work. The vine alone was ineffective. His wife, after the death of her husband, wanted to die. And from her dead body, born the chacruna. From there, they bring both plants together, the chacruna and also ayahuasca. When the mixture is already prepared, it is called uni and ready to be drink. So ayahuasca, we have it from ancient time, after having discovered the two plants. It was like our big hospital, and anciently we didn't need to go to the modern hospital, neither for chirurgy. Oni was our hospital, and we were curing everything with. So through Oni, the Shipibo start to discover much more medicinal plants and their different use and way of administration. The discovery of Uni was really important and of the world it opened to. And for many people, Oni wasn't well seen. But it is not, it is a really sacred plant that can heal and cure. The person who don't know the plants can come and try it themselves. And then they can analyze their experience and get their own opinion. Now I can talk about Uni. But when oneself come and meet Uni, then they know about it. As it have happened with friends, one was really critical and was entertaining bad story about Uni. But he finally come one day. He contacted me, and after drinking, he realized that it wasn't a drug and he actually loved it. And this story happened to many, and they come and try it and made their own opinion. But yes, Oni is a sacred and millenary plant. Hablaste un poco sobre el tema de Uni puede trabajar en el pasado, presente y futuro. ¿Puede? You mentioned before that ayahuasca uni can work in three different levels, the past, the present, and the future. Can you expand a little bit upon that? Bueno, el uni, cuando ya está preparado es uni, ¿no? Uno puede ya estar en la ceremonia. En vez de ceremonia, yo lo diría la noche de sanación, ¿no? Vamos a tener una noche de sanación, entonces ahí... Cuando uno va ya bebiendo el uni, se puede demorar entre 20 a 30 minutos después de beber. Entonces viene la conexión. Y durante la mareación te puede presentar en tres tiempos de tu vida, ¿no? Tanto el tiempo pasado, presente y futuro. El tiempo pasado... ¿Qué tipo de personas ha sido? Si eres buena, ha sido malo. El presente, ¿cómo estás ahora? Si ya has cambiado del malo al bien o del bien al malo. Todo eso participa durante la ceremonia. Y ahora, en el futuro, ¿cómo quieres ser? ¿Quieres seguir así o ya quieres ser algo mejor? Entonces, eso es la cosa. Darse cuenta de nuestro error, ¿no? Entonces cada cual ya ve su propio mundo. O también te puede presentar la generación pasada de tu familia, como eran antes tus familias. El papá de los papás, muchas generaciones.
y algunas energías nos habían podido quedar. Entonces, de esta manera, aunque no soy tan otra persona, pero siempre tengo algunas cosas malas. Entonces, ahí a través del uni nos perfeccionamos, nos corregimos. Y serás una buena persona de dejar esa carga que tú tienes. Porque es una carga, pues, los pecados. Te tienen como condenado, como cerrado. Pero tú lo dejas fluir al uni, te libera. Ves un mundo diferente. The Oni, when you are in the ceremony, by the way, I prefer to talk about healing night instead of ceremony. So when someone drinks Oni, he should wait 20 to 30 minutes to be connected with the medicine. And during the maration, three times of your life can present to you, past, present, and future. For your past time, what kind of person have you been? If you were a good person or doing bad things? In the present, how are you right now? If you have changed for the better or for the worse, all of this can emerge into the ceremony. And now for the future, how you want to be? Do you want to follow the same path or transform for the better? Everyone can see his own world, and also during the mariation can present the past generation of your family. And you can learn about your great-great-grandfather, and it is possible that some energy from your ancestor are trapped in your body. I don't know for others, but personally, I always find in me bad things. So through Oni, we can have a clear and whole perception of ourselves and correct us for the better. Letting go the charge that we carry, because every vice are a charge, say condemn and enclose oneself. But if you just let flow Oni, it free you and opens the door to a different world. Y si uno quiere venir para trabajar con Oni, con otras plantas, con dieta, ¿qué recomiendas a esa persona? And if someone wants to come and work with Oni, with ayahuasca, with other medicine plants, or maybe to do a dieta, what advice would you have for that person? Bueno, los que invito a todos a decir, ¿no? que tenga decisión, que tenga su propia experiencia, que tenga su propio conocimiento, y si están interesados en dietar, bienvenido sea. Estamos aquí para enseñarlo, para dirigirlo, de acuerdo al aprendizaje que tuvimos, con las plantas que quieran, ¿no? Las puertas de este espacio, de este mundo, están abiertas. Pero que vengan con un corazón de mucho amor, entonces la conexión será pronto. Estoy aquí para ayudarlo cuando quiera, ¿no? Si usted así lo necesitara. Gracias. Bueno, ¿algo más o a ti, Bicho? Bueno, decir a todos gracias. Este es un conocimiento ancestral. Gracias a la ayahuasca, gracias a Chacruna, gracias a las plantas maestras, plantas sagradas, poderosas. Estoy ahora con una persona de gran cambio. De seguir rescatando las plantas maestras que están por desaparecer. Muchas plantas ya lo perdimos por otra persona de... Personas malas que le destruyen nuestra naturaleza. Y me quedo al hacer a la naturaleza, a Dios, a todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Sé que las cosas no están fácil. El mundo está de peor en mal. Lo único es tener una decisión de gran corazón
y dedicarnos en nuestra planta, nuestra medicina natural, que tiene mucha sanción. Irak. I invite everyone to take their own decision, to have their own experience, to have their own knowledge. And if they are interested in a diet, welcome everyone. We are here to teach and direct you in accord of the apprenticeships that we receive with the plants. The door of this space, of this world, are open, but come with one heart full of love, and so the connection will be soon. I am here to help when you like, if you need it. Thank you. Yes, to finish this interview, I want to say thanks to everyone. Thanks to this ancient knowledge. Thanks to ayahuasca. Thanks to Chakruna. Thanks to the plants, for the sacred and powerful plants. I am now with a person who carries seed of change, continuing to rescue master plants who are in way of extinction. Already many plants we have lost because other bad people treating poorly nature. I stay grateful to nature, to God, and at everyone who are all around us. I know that it is not easy. The world is in a bad shape. The unique thing is to have decision with great heart and dedicate us in our plants, our natural medicine. May you all have a lot of healing. Iraka Tony, eres un gran maestro con un corazón bien, bien abierto y muchas gracias por tu trabajo y yo puedo recomendarte a cualquier persona. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y en Chipibo dice Atipicho. Atipicho, Iraka. Iraka. Gracias. Gracias. Yeah. Yeah, terminamos. Terminamos. Good. Well, thank you, Tony. Tony, you're a great maestro. You have a really big heart, and thank you for your work. And I can really recommend you highly to anyone who's interested in this work. And thank you for your time. Thank you for sharing with us. And in Shipibo, they say Hatibicho, which is like that's it. Great, thank you. That's it. All right, everybody, that is it. I hope you enjoyed that conversation with Tony. It was a little bit short, but we were actually in the middle of a workshop and we had a bunch of things to do. So I'm really thankful for him to really sit down and share some of the things that he knows. So that's it for this episode. As always, if you're able to support, that's a really big help. Patreon is a really beautiful option. You can give as little as $1 a month. There's different tiers you can sign up for. They give you added benefits, things like early access to these shows, some bonus material, a chance to ask Q&As. So that's a really big help to me to continue to do these shows. To all the people who have done that, thank you very much. I really appreciate it. And if you're able to do that, thank you very much. If you're not able to do that, as always, subscribing to the show is a really big help. Hitting the subscribe button, turning on the notification bell, liking the videos, with the audio version going on Apple Podcasts, subscribing to the show, leaving a starred rating and a short review, that's a really big help. So that's it for today's show. I believe my next episode is going to be with my friend and colleague and a teacher of mine. His name is Damian Pacaya. I've worked with him for a number of years. He's also Shipibo Curandero. He's done a lot of work also with Lila, who I interviewed earlier on in this podcast. He also has a really beautiful
way to express a lot of these ideas. So that was a really nice interview. After that, I think I'm going to release an episode with my main teacher, a man who's taught me a lot. He predominantly works with tobacco. He's called a tabaquero, and his name is Ernesto Garcia Torres. So it was really a pleasure and an honor for me to be able to sit down and speak with him a little bit. So that one will be coming out. And then also with two more Shipibo colleagues of mine, friends, teachers, who I also had the chance to interview, Benito Ramos and Richard Urquia. So those will be the next, I believe, four episodes coming out. So I hope you enjoyed this episode. Thank you all for tuning in. Thank you for the support, and I will see you all on the next episode. Thank you.